Soy SP Franco y bienvenidos a otro video de Super Mario Maker 2. Bien, este es otro momento perfecto para subir Super Mario Maker de la Switch. Aunque hubo solo dos videos de la Mario Maker de Wii U. Y no sé si voy a regresar para volver a subir Mario Maker de Wii U. Pero bueno, todo es posible. Todo es posible. Que llegue a subir Mario Maker 1 de la Wii U. Un loco picudo, un don pisotón es este. Porque los don pisotones son los que se pueden subir. Fantasmirón con la nube, la trombe. No, yo soy un minimal. Bien, ahora sí. Empezamos. Bueno, chicos, antes de empezar con el video, les quiero. Ya que noté que varios me han pedido que suba una cuarta parte de glitches o Among Us en el canal. Este video tiene que llegar a los 5 me gusta si quieren ver cuarta parte de glitches o Among Us en el canal. Bueno, la mayoría gana. Y para saber cuál de las cosas quieres ver, escríbemelo en la caja de comentarios. Así que para esto vamos a jugar los otros mundos. Pero lo buscaremos en explorar niveles. Ah, el internet. ¿Qué me está pasando? Y si quieres cambiar de color o de tema de la Switch, solo tienes que ir a configuración de la consola, como ves arriba. Luego pones la opción de tema y el disco le eliges mientras vuelve el internet. Ya voy a jugar niveles mundiales y voy a ver si es que ahora ya me agarra. Ya, ya está. A ver. Misión ver la luna. Tengo notificaciones nuevas, a ver. Ahí están jugando a nivel troll. Bien, así que voy a buscar. Voy a poner búsqueda detallada. No, búsqueda detallada no. Voy a buscar populares. Vamos a jugar los populares de la semana. ¿Qué es? No, yo quiero difícil. Bien. Solo difícil voy a poner. Porque muy difícil no estoy listo todavía. Y vamos a irnos hasta el 100 para ver qué sorpresas nos trae el número 100. Bien, ya llegamos al número 100. Que se llama Shiver Falls. Que dice Miami Super Mario Maker 2. SMM2, abreviando. Que tiene 2.26% de victorias. Así que empecemos a jugar el nivel. Carga más rápido, nivel. Y ahora sí. Shiver Falls. A ver. Eso se ve complicado. Ah, es que los comentarios no me dejan ver. Ya voy a ponerme a empezar. ¡Oh! No me dejó. Todavía me desvié un poco. ¡Ah! Oh, dale. Al cupita verde de color verde.
Fui muy apurado, ¿no? Se ve complicado. No quiso coger el caparazón. Cógelo, cógelo. Sí, me salió excelente. Y ahora ya no quiere hacerlo excelente. ¿Me recuerda? Hay que... Mario lo mantuvo cogido. No sé por qué, pero lo mantuve cogido. Ya. No lo mantienes. ¡Va! Justo cuando empiezo a tenerlo bien. Ya, vida. Mira. Tengo que hacer acá esto. O sea, no es tan difícil. Porque hay cosas que me indican. Y yo como iba a saber que estaba eso. Y no puedo hacer cortes todavía porque no hay ningún lugar donde pueda hacer pausa. No lo cogió. Lo cogió la nariz, pero no lo quiso coger. O mejor dicho, pegar. Hazlo excelente. Cuando edite voy a tener que cortar estas partes. Sigue la gada con carita feliz. Pa 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 pa. Y ahora ya no me sale la primera. Porque vieron que la primera no me pinché. Y ahora ya no... Hazlo como es debido, por favor. Pégale al caparazón con el dedo de tu mano. Y ahora sí. No sé qué clase de glitch acabo de hacer acá. Pero sea como sea, no quiso hacerle caso. Bien, aquí estoy. Tenía que pegarle, ¿no te acuerdas? Este petranco. Ese peso de las iniciales es súper. Y pega. Hasta el final. ¡No! ¡Justo me aterrizo ahí! ¡Ah! ¡Me da muchísimo! Voy a hacerlo bien. Sabía. Lo hago bien a la primera y después ya no quiere. Ya volvimos a llegar acá. No me digas que este era el final, porque si no, no, no es el final. Más bien es el final. Es más bien es el comienzo de un check. No, 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 ¿qué estás haciendo? Si no, perder el checkpoint. Dale paso al Así que... tengo que lanzarlo. Era para el otro lado. No sé qué hago viendo los controles. Bien. ¡Va! Si miro, pierdo así. Bueno. El Ya dejo de decir porque me estoy desconcentrando por decir ¡Va! No te olvides el témpano que está ahí. No te vayas a olvidar.
¡No! Y se olvidó el patrón. Me confunde los témpanos y con el fondo de color celeste. Tengo que lanzarlo. Hacer esto. Y acá hay que hacer. Hay que hacerlo suavemente. Ahí. Tengo que calcular a la perfección. Ay. Tengo que calcular esto a la perfección. Bien, llegó la hora. Te me da miedo. Cuando baje tengo que saltar. Vamos, dime que he ganado. Sí, he ganado. ¿Cuántas vidas? Viditas para mí. Vidas. Sí, 4 vidas. ¡Uy! Y una vida de más. 5 vidas. ¿Ya? Hasta aquí. Bien, ahora sí, entonces. Nivel superado. A ver si Nintendo, con tantos corazones, lo va. Lo va a escoger como uno de los favoritos. Ahora vámonos al número 30. Mi número 30 es uno del 3D World. Que se llama Deep Threat Hot Steel Balls. Está todo en inglés. Mario sin boda. Detesto el Mario sin boda. Pero acá vamos. Y qué buena. Una creatividad excelente. Bien. Recuerda, no quiero ser chiquitito. Odio ser un mini Mario sin boda. Vamos acá otra vez. No, ¿por qué haces maniobras? En acá pasé como Mario de grande. Bien, acá de nuevo, tienes que hacerlo excelente, sin fallas. Vamos, vamos. Entrena. Entrena. Espera. Y ahora sí. Ya, recuerda acá. Un checkpoint. Honguito. Fuerte, sí. No, te hagas chico. No te hagas chico. Odio ser un mini. Casi me hago chico ahí. Ay, no. Salta. Sí, salta. Salta como un loco de mate. Ahora sí. No, todavía falta. No. Yo cómo iba a saber que... ¡No! No saltó como... Debería ser. Titi, dale paso al doble. No, se metió solo. Titi. Se volvió a meter solito. No, ahora sí. No te agaches. Mario Bigotón. Sigue el rastro de las monedas. Champiñón con alas por ahí. Uy, no sé, pensaba que yo no llegaba. Bien, tienes que saltar.
Este nivel es una locura. ¡Una locura de remate! No, requete locura es este nivel. La respuesta es requete locura. Doble E. No, ya no voy a poner el doble E. ¿Tres? ¡No! Escuché, lamentablemente te moriste, que iba a poner más adelante mientras editaba. ¿Por qué ya no me sale si a la primera lo hice de maravilla? Ya realmente no quiere hacer nada bien. Ya está como Patricio, que no quiere hacer nada bien. En serio, pierdo así. No sé cuánto tiempo llevo grabando esto. Concentrar. ¡Salta, por favor! Por favor. Te exijo que saltes ahora mismo. Bien, ahora sí. ¡Salta más y con más impulso! ¡Salta con el pie, por favor! El pie, pierna el, y otras partes del cuerpo. Por favor, que esta sea la partida elegida. Pensaba que era un spike de jefe. Ay, no, salté demasiado tarde. Ahora soy chiquitito, pens. Recuerda saltar, por favor. Tu obligación, tu misión de este nivel es saltar. Es que eso hago. Y aún así no quiere. Se me olvida. Acuérdate, controlcito. Ya. Salta con más impulso. Yo no quiero saltar con impulso. ¡Ah! Al menos hay otro honguito. Pero eso hago. Aún así no quiere. Obedece las flechas. No, monedas. ¡No! Y estaba la tubería que me llevaba directo al final. Ahí estaba. Te apuesto que ese tubo rojo era el final. Pero es que estoy haciendo eso. Y aún así me dan. ¿Ves? Hago exactamente lo mismo y aún así no me quieren dejar grande. Me quieren dejar chico para variar. ¿Cuántos intentos me estoy llevando a superar el nivel? Mejor dejo de hablar o me distraigo. Concentraré. Y a mí me van a hacer chico igual. ¡Vieron! ¡Estaba ahí la meta! Si hubiera pasado grande, me hubiera ganado hace rato. Lo bueno es que me lo pasé.
En 5 minutos me tardé en superar esto. Con checkpoint. Ya vamos a pasar a uno. Vamos a pasar directo al primero de todos. Sin antes jugar uno que sea del Mario U. Ya, este es uno de Mario U que se llama Mario Jam 5. Es el sexto de la lista de la semana. De mi Mario favorito. Mario U. Salta bien, por favor. Es tu obligación saltar como es debido. Triple salto. Hay que hacerlo de una esto. ¡Si ni siquiera lo tocó! Y él me empieza a matar sin tocar, haber tocado nada. Nada más que el suelo, obviamente. Vamos, checkpoint. Pensaba que tenía scroll automático. Está abajo el final. Aunque no creo que sea necesario un triple salto. Vamos, otro checkpoint. No, es que me descoordiné. Que se me olvida que no hay que girar. Tengo otra oportunidad al menos. Había otro. Ya. Porque igual me sale sin. No hay problema. Ah, me tengo que matar. Pensando lo mejor, ya no voy a cortar las partes para hacerlo más emocionante. Ya no giro esta vez. Otra vez. ¡Que se me olvida! Bien, hay que hacerlo bien ahora. Recuerda que no hay que girar en la parte de la gada. La gada oscilante. No gires. No existe el botón de girar. Bien, somos chiquititos. Obvio que sí. No existe el botón de girar. No existe el botón de girar. Espero que no haya otra gada. ¡Bien! ¿Gané? Díganme que sí. ¡Sí, gané! Bien, corazón, y pasemos al primero de la semana. Ya, este es un speedrun de música. Para subirle la dificultad. 7.54%.
Me da esperanza ese porcentaje. Estoy tratando de conocer la música, pero no la reconozco. Corazón, pero no se puede. Bien, y hasta aquí queda el video. Espero que les haya gustado mucho el video. Y recuerden, para subir Among Us o una cuarta parte de glitches de Mario Maker 2, este video tiene que superar los 5 me gustas. Así que nos vemos en otro video. Adiós. ¡Tararán!